Marco Chumacero, Renan Atles, Luis Hernán Melgar y Rodrigo Ramallo. Justamente el centro es de Atles, Silvio, y la definición no pudo superarlo el equipo de Aurora a Die Stronger. Y Atler siempre juega suelto por el sector derecho, siempre tirando esos centros, tratando de sorprender al arquero. Es un jugador importante en ese sentido para el equipo de Die Stronger. Por eso está convocado también a su selección para el partido de la selección de Bolivia. Que parte creció el Tigre y mire lo que hace Atler. Almaraz fue el que falló ese gol. Nunca pudieron tomarle la marca a Atles. Aquí pudo lograr la asistencia, cerraban Ramallo y Parada. También esperaba Melgar, buscó el arco a la vez de Ramallo y le salió la jugada. Luis Hernán Melgar, ¿y quién? Siempre llegando a Atles, buscando el perfil, sacando el remate, esta vez Cavite para la contención. Y aquí estaba peleando Ramallo y a la pelota iba y volvía. Era un partido realmente muy movido, interesante, otra más para Atles. Y esta vez factura el delantero del equipo atigrado. Sin embargo, no serviría para el equipo de Aurora pese al esfuerzo, porque ya con este gol el equipo de Die Stronger se aseguró prácticamente la victoria. Lo pelea aquí en el área, le pega medio mordido, logra marcar la pelota. El fútbol, el árbitro decidió cortar por los árboles, amparados por el cartón amarillo, y Atlas comenzaba a hacer su partido, que es una de las figuras fundamentales que tuvo el Tigre para poder obviamente alzarse con esta victoria. El Tigre fue 4-0 a media semana a Guavira. Siempre Atlas llevando el control del juego de equipo atigrado, que ha mejorado enormemente su nivel. Fue a los tumbos del equipo de Cavite en gran parte del torneo, pero en la recta llegaba al equipo Valdinegro, que está encontrando lo más importante de esta recta final, que son los goles, lo que se le negó también en gran parte del torneo. Varios partidos después desempató. Atlas, Cristian Ruiz y Luis Hernán Melgar, el mismo equipo que presentó el Tigre en la jornada pasada. Arrancando el partido, siempre la potencia y la velocidad de Atlas marca diferencia a favor del equipo atigrado. Brian Aldave fue el que estrelló ese remate en el travesaño, centro de Atlas. Esta vez el peligro era sobre la portería de Leyenda. Vemos nuevamente ese centro de Renan Atlas. Arano, Solís, Germán Solís, Olivares, Brandán Gallegos, Roberto Galindo y Pedro Velázquez. El arranque del partido de Strongest con este pase de Atlas para Luis Hernández. Strongest con Vaca, Jair Torrico, Méndez, Federico García, el retorno de Delio Ojeda, Enrique Parada, Rodríguez Rojas, Carlos Arias, Rolando Campos, Jorge Molina, Juan Eduardo Fierro y Gary Pato. Más el equipo de Die Stronger, porque en estos partidos uno no sabe cómo se va a comportar el rival, así que hay que asegurar las ocasiones de gol que lo tenga rápido para evitar complicaciones. Nuevamente Atlas originando la jugada, lindo pase a las espaldas de los defensores, llega Luis Hernán Melgar, despeja Torrico, ahí tropieza Melgar finalmente para Federico García, que sale largo para la carrera en la izquierda de Atlas. Mire cómo supera en velocidad la marca del defensor Diego Blanco, mete el pase para Cristian Ruiz, llega aguantando, saca al arquero, levanta la cabeza, le entrega el gol y no se equivoca. Y aquí la pelota para Johnny Ruiz, fondo, el árbitro dice levántate y anda, ¡mira el disparo! ¡Gol! ¡Gorrillero! ¡Gol! Nuevamente Adres, ahí la pelota, queda más suelta y le pegó, se tiene confianza. Y está familiarizado con la red, es el tercero para el pueblo del Chorrillo. Y bien el árbitro porque hay una falta, pero la falta es fuera, la falta es fuera, no hay duda. La pelota le queda a Renan Adri, ¿de qué forma le pega? Sí, hay falta, Luis Carlos. Pero fíjate, deja seguir la acción y qué hermosa forma de definir. Renan Adri. ¡Su nombre! ¡Demístocles Pérez! ¡Qué jugada, don Carlos! ¡Viene la contra! ¡Renaldinho! 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 Fiebre Renan.
Ronaldinho, Renan Adler, 1-0. Odio.